Buenos días, mi nombre es Cora Cuenca y soy directora del cortometraje Acero y Pólvora. Y yo soy Dani Ruiz, editor del cortometraje. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí con el premio que otorga la Fundación ABA y la UCO a Mejor Cortometraje Andaluz. Y agradecemos mucho la oportunidad que se nos ha brindado de llevar esta pieza que nació como un proyectito de facultad a los escenarios de toda Andalucía, ¿no? Eso, esta pieza pues bueno, viene a formar parte de un proyecto más grande, Memoria Histórica, y bueno, la vertebra, uno de los episodios negros, uno de los muchos episodios negros que tuvieron lugar en la provincia de Sevilla durante la Guerra Civil y durante los 40 años posteriores de dictadura, que es la matanza de la columna de mineros de Río Tinto. Y nos parece increíble que esta pieza, que como dice Cora, nació en un terreno universitario, se pueda extender por toda Andalucía y pueda ganar un público, bueno, pues mucho mayor del que nosotros habríamos pensado en principio.